был бессилен, как и сейчас Икер Касильяс. Все под контролем у Лионеля. Зачем сюда пошел Арбело и Пепе? Вдвоем ринулись на Месси. И Лео только этого и надо было. Открылся коридорчик. Аккуратненький забросик и пожалуйста. Но радикально ситуация не поменялась. Реалу как надо было забивать два, так и сейчас. Остается задача забить именно два мяча, чтобы хотя бы перевести. Esto no había sido falta de Contrao. Smash against the upright. De todas maneras, es parte del fútbol lo que hace Xavi Hernández. Y la falta lo maneja. Y cada vez que hay un roce, saca provecho del mismo. ¡Gol! Cristiano Ronaldo, 2-1 está el partido ahora. Lo dejó a Pinto sentado en el piso, hizo todo bien Cristiano en esta, apareció a cuentagotas el portugués, pero en esta definió bárbaro, como en algún momento nos tenía acostumbrados a finales de partidos muy emotivos. Si el Madrid sabe reaccionar, si el Madrid no entra en los roces y en los golpes y se dedica a jugar y a buscar lo que tanto necesita, llegar al gol del empate, eso podría llegar a cambiar la cabeza de ambos equipos, porque estaría un solo gol de poder clasificar. Con un 3-2 clasifica el Madrid. ¡Gol! ¡Gol! ¡Real Madrid lo hizo el gato! Benzema, enorme definición. 2-2 está el clásico, querido Mar. Y se arma otro partido, porque ahora, como decíamos, la cabeza de los centrales, a ver. No, no había falta. A ver la pierna derecha de Puyol. Es bueno también lo de Pinto ahí, Es bueno también lo de Pinto porque sale con justicia. A Dani Alves como un carrilero volante por aquel sector, a ver si puede ganar más la pelota en el medio con mayor cantidad de hombres, segundo también a Thiago Alcántara. Sector, pero un poquito más abajo y a otra cosa. La roca fue alta, queriendo caer de última. Arriba sobre la cara de Busquets. El árbitro, ya cuando quitó la falta, Sergio ya sabía que se tenía que ir del campo de juego. Fútbol, el clásico, se está jugando como un clásico, entregando todo. Transformarse en un minuto y de ser así le quedará realmente nada al partido. Y más allá del empate, otra vez será el Fútbol Club Barcelona. Pero la gente del Madrid tiene que estar al menos no conforme con el resultado.